Hola amigos, yo soy Iván Terrazas, capitán de los Diablos Rojos del México, y aquí les traigo unos cuantos ejercicios para que puedan jugar un poquito de béisbol en su casa. Como calentamiento para antes de tomar un turno, muy importante estrechar muy bien la cintura, la espalda, porque el bateo, un swing, es muy explosivo y puede generar lesiones si no estamos bien preparados. Entonces, ¿cómo podemos preparar la espalda? Podemos empezar haciendo un poco de giros, que se estire la espalda, que se estire hacia los lados, estirando bien los oblicuos, un poquito de estiramiento hacia atrás, los brazos, también muy importante, un swing con mala mecánica, con un brazo, un hombro frío, puede generar una lesión bastante, bastante fuerte, y pues siempre hay que estar listos. Bueno amigos, para empezar les voy a explicar un poquito más o menos cómo pararnos en la caja de bateo para tomar un turno al bat. Es muy importante tener un buen grip con el bat. ¿Cómo lo logramos? Pues la manera en la que se enseña a todos los niños pequeños es tomar el bat con sus dedos, y de ahí mismo, ahí subirlo. O sea, ahí ya tenemos un buen grip, un buen agarre para el bat. Y ahí vamos a empezar. Al llegar a la caja de bateo, tienen que sentirse muy cómodos. Muy, muy cómodos. Entonces, ustedes más o menos tienen que identificar en dónde está el plato. Si ustedes se sienten cómodos acercándose o un poquito más alejados del plato. Una posición cómoda en el plato es ni muy abiertos tus pies, porque ahí no hay tanto balance ni tan cerquita. Les repito, es a veces uno se acomoda de diferentes maneras, pero lo correcto es que tus pies estén más o menos a la altura de tus hombros. Ahí tenemos un buen balance, muy buen balance. De aquí lo que vamos a hacer es, cuando viene ya el picheo, nosotros vamos a dar un pequeño pasito nada más para iniciar los movimientos. Esto es para tomarle el tiempo al picheo y comenzar a hacer nuestro swing. Nuestro swing o la fuerza que tengamos al batear va a depender muchísimo de nuestras piernas, no tanto de los brazos. Los brazos son muy importantes, el abdomen muy importante, pero las piernas todavía más. Si nosotros tenemos un buen balance en el plato, es como vamos a generar más fuerza sobre el picheo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que transferir nuestro peso de la parte de atrás, de la pierna de atrás, todo nuestro peso, con el pasito que vamos a dar, vamos a transferir este peso hasta frenar con este pie y girar. Y girar. Esta es una buena postura. Cuando el swing termina, tú tienes que quedar en una línea, tu rodilla, tu cintura y tus hombros. Ni muy enfrente porque ya estás desbalanceado hacia enfrente, ni muy atrás porque pues tampoco no vamos a tener esa fuerza. Tenemos que quedar 50-50. Entonces, ese peso que nosotros vamos a recargar en el pie atrás, al iniciar los movimientos, lo vamos a transferir al centro del cuerpo. De aquí de las piernas va a venir hacia el abdomen. Del abdomen hacia los brazos. Ahí quedamos, derechos, derechitos. Con balance, lo que quiero explicarles es, si tú eres un boxeador, o sea, quieres tirar un golpe, no vas a tirar un golpe aquí porque no vas a tener la fuerza. Tu balance, tu peso enfrente, no vas a tener la fuerza para dar un buen golpe. Tienes que estar bien afincado para poder dar un buen golpe. Es lo mismo con el bateo. Nuestras manos a la hora de batear. Lo recomendable es comenzar con nuestras manos muy cerquita de la oreja. Muy cerquita de la oreja. Así tenemos ya nuestro bate en posición. A veces se comete el error, muchos bateadores, que el bate lo tienen muy acostado hacia enfrente. De aquí lo que pasa es que el swing se vuelve más largo y más lento. Tarda más tiempo en llegar a la pelota.
Y cuando estamos hablando de un nivel profesional, la reacción tiene que ser de muchísimo menos de un segundo. Entonces, lo más cortito que se pueda tener el swing es mucho mejor para tener una mejor reacción. Las manos cerca del cuerpo, siempre. En el momento en que nosotros abrimos las manos de nuestro cuerpo, las alejamos, y me voy a poner de esta manera, cuando se alejan las manos, el swing se vuelve muy largo y muy lento. Muy lento. Entonces, lo correcto es que las manos siempre estén cerquita del cuerpo. De aquí, las bajamos cerquita y hacia la pelota. De arriba, hacia la pelota. Y aquí al final, después del contacto, viene la extensión. Eso es básicamente lo más importante. ¿Cómo tomar la pelota para hacer un lanzamiento? Los pitchers generalmente tienen varias maneras de tomar la pelota, porque ellos necesitan que sus picheos, sus lanzamientos, se muevan hacia diferentes partes. Pero un jugador de posición, lo correcto es tomar la pelota, como nosotros decimos, cuatro costuras. Por encima de la costura, teniendo un buen apoyo con la yema de los dedos sobre la costura. Y con esto logramos que la pelota vaya derecho. Nosotros como jugadores de posición necesitamos hacer tiros que vayan derecho. Porque si sale una rola shortstop y el shortstop tira hacia la inicial y la agarra diferente la pelota se puede mover. Y a lo largo, el movimiento de la pelota puede abrirse mucho a manera de que el primera base ya no pueda alcanzar ese tiro. Entonces los tiros tienen que ser precisos y para lograr precisión tiene que ir el tiro derechito. Derechito, ¿cómo? Tomando la pelota con cuatro costuras. Esto lo podemos practicar en casa. Como sea que agarres la pelota, cuando llega la pelota al guante, en cuando te la pasas a la mano y de que la tomas la pelota a que vas a tirar, ya te la tienes que ir acomodando. Tienes que sentirla, tienes que conocerla y buscarle. Así que no importa cómo llegue la pelota a tu guante, cuando tú la agarras y ya la vas a tirar, ya la tienes que tener en la posición para tirarla. Los jugadores de jardín, muchísimo más importante. Cuando son tiros largos y si metemos efecto en la pelota hacia un lado o hacia el otro, como son tiros largos, pues tiende a moverse muchísimo más, alejarse del cortador o del jugador al que le queremos tirar la pelota. Entonces, un ejercicio para los muchachos, si están en casa y quieren aprenderlo, tienen que estar con la pelota todo el día, tirarla, agarrarla y una vez que la tienen en la mano, así me cayó la pelota en la mano, pero cuando voy a tirar ya la tengo lista. Ya tenemos que tener eso, esa habilidad. Poco a poco se va agarrando, no es fácil. Así, mira, así le agarré la pelota, pero para cuando la voy a tirar, ya la pelota está en su posición, la yema de los dedos encima de la costura y listo para tener tener fuerza en el tiro y ser precisos. Ahora quiero platicarles un poquito acerca de la posición de fildeo. Esto lo van a aplicar primera base, segunda, tercera y shortstop. ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, niños, tenemos que abrir un poquito más las piernas, estar siempre listos. Y esto sí es muy importante. En el momento en el que pitcher inicie sus movimientos, absolutamente todos en el cuadro tienen que estar ya en posición y listos para hacer una reacción. Como están muy cerquita del bateador, esto es mucho de reacción, cuenta muchísimo la reacción que tengan. Si están muy parados, cuando salga el batazo, no van a tener la reacción para moverse hacia la pelota. En cambio, tienen que estar en una posición ya atlética, lista. Entre más agachados estén, mejor van a ver un roletazo. Si están muy parados, el ángulo con el que van a ver los botes de la pelota va a ser muy difícil de descifrarlos. Estando agachados, podemos tener una mejor visión de los botes y hacia dónde se mueve la pelota. ¿Cómo nos vamos a agachar? Muchos cometen el error de agacharse con la espalda. Así. Esto es un error total porque tu vista, el ángulo de tu vista está hacia abajo. Lo que tenemos que hacer es agacharnos con las piernas. Aquí. Aquí es donde tenemos que estar. Porque así nuestra mirada, nuestro ángulo de visión es hacia enfrente. No está alto, está bajito.
y bajito hacia enfrente. Así tenemos una mejor vista del roletazo. Un ejercicio muy sencillo con el que podemos empezar a practicar en casa todos los niños es el siguiente. Si tenemos una pared, tenemos una pelota, tal vez con una pelota de béisbol no sea tan conveniente, pero lo podemos hacer con una pelota de tenis. Ya sea con su guante, una pelota de béisbol, y aquí cerquita tiramos la pelota y empezamos a tener esa coordinación ojo-mano. Es muy importante aquí ver en dónde entra la pelota al guante. Y ahí nos podemos estar un rato, pum, hasta poder dominarlo. Lo tenemos que dominar. Ahí, tenemos que estar la vista cerquita de la pelota. Sin miedo, sin miedo. Si la pelota nos pega, no pasa absolutamente nada. Nada. No duele, no pasa nada. Aquí, en cortito. Cuando vayan agarrando esa coordinación y esa fluidez con la mano, van a poder empezar ya en un campo de béisbol a coger rolas. Otro ejercicio que podemos hacer con la pelota de tenis. La pelota de tenis rebota mucho más que una pelota de béisbol. Es un poco más viva. Y lo que vamos a hacer, que lo vamos a hacer sin guante. Sin guante. Tenemos que manejar esta mano y mejorar esa coordinación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí, pum. Va a ser difícil, a veces va a botar muy, muy, muy raro la pelota. Pero entre más rápido lo hagan, mejor. Después, con las dos manos. Dos manos. Tratar de sacar la pelota lo más rápido posible de la otra mano. Pum. Ahí. Ahí. Poco a poco se van a ir haciendo vagos. Esto es de todos los días. Esto es un trabajo que requiere... Es muy celoso. Es muy celoso este deporte y lo tienen que estar haciendo continuamente porque esas reacciones se pierden. Esa coordinación se pierde. Entonces todos los días hay que practicarla. Todos los días. Y esto les va a ayudar muchísimo. Ya como un nivel un poquito más avanzado, tienen la oportunidad, tienen una pared, que no molesten al vecino, obviamente. Ya lo vamos a hacer parados. Parados en la posición de fileo, muy importante. Estar siempre sobre las puntas de los pies. Si estamos sobre los talones, es muy difícil la reacción hacia los lados. Siempre en las puntas de los pies. Y listos. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Vamos a tirar, vamos a coordinar nuestro brazo, mejorar nuestra puntería, nuestro control, y al mismo tiempo practicar con nuestras manos y el fildeo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tirar y agachados vamos a ir fildeando. Ahí. Moviendo los pies siempre. Ahí. Moviendo los pies. Agachados. Pum. De lado. Muy importante, otro tip. Fildeando siempre con el guante de abajo hacia arriba. Es muchísimo más rápido y más efectivo. El guante abajo y de aquí, un bote malo, subirlo es más fácil. Que si estamos arriba y querer bajar. Seguimos. Una manera en la que podemos practicar el bateo, si estamos solos, podemos hacer, o sea, batear tirándonos la pelota a nosotros mismos. Nosotros le decimos fonguear. Esto es, prácticamente lo hacen los coach para dar rolas o dar flies a los muchachos, pero uno lo puede tomar como una práctica y también volvemos a la coordinación ojos, manos. Muchísimas gracias, espero que les hayan gustado estos ejercicios, aplíquenlos para que puedan iniciarse un poquito más en el béisbol o simplemente para divertirse con sus amigos en su casa.